Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. A ver si aligera un poco, que se me está metiendo el frío en los huesos. En pie. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Venga, muchacho, puedes besar a la novia. ¡Aléjense todos! ¡La iglesia no es segura! Señora, han atentado contra nosotros. Debemos salir de aquí inmediatamente. Esto puede derrumbarse en cualquier momento. Hemos tenido suerte que el fuego no llegara hasta aquí, ¿verdad? Al menos de las viñas de la casa de esta, sacaremos una buena cosecha. Eso esperamos, don Pablo. Y si las uvas tienen la concentración de azúcar que tienen que tener, no lo dudes. Y eso vamos a comprobarlo ahora. Tráeme el refractómetro, por favor. No lo tenemos, don Pablo. ¿Cómo? Se ha estropeado. Todavía recuerdo muy bien cuando mi abuelo me dio su primera hostia. Eso sí que eran hostias. Tenía yo 8 años. Nunca olvidaré aquel momento. Pues bien, hoy soy yo el abuelo. Y voy a darle a mi nieto las hostias originales, para que él pueda sentir también lo mismo que sentí yo en aquel momento. ¡Joselito! He mirado debajo del reloj y he encontrado un puñado de minutos moribundos, buscando huir del frío. No es que no me guste la tristeza. Soñamos melodías, paisajes amarillos. En el pretil de piedra me he sentado a descansar. Por fin te veo. Estás ahí, al otro lado de mi vida. He encallado en tu silencio y aquí me estoy muriendo, sin saberlo. ¡Juan! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Repite ese ser desesperado que iba con prisa. Nada. Cuando uno deja de darle importancia a las cosas, hasta lo más real, se convierte en nada. Perdone, ¿podrían indicarme cuál es la puerta de embarque para volar a Londres? Dios, es que mi cabeza últimamente se me pasa todo. Es a la izquierda y luego a la izquierda otra vez. Pero él puede acompañarle. Muchas gracias. Chao. Estoy muy confuso. Necesito a mi mejor amiga. Te echo de menos. Te echo de menos. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué he hecho? Mira, haced lo que se os salga de los cojones. Yo sigo con mi plan y punto. Gilipollas, toca pelotas. ¿Y usted qué coño quiere? Yo... Verá, doctor, es que creo que me pasa algo en el pelo. Se me está cayendo y... Muchacho... No quiero engañarle. Padece usted de una alopecia andrógena. ¿Y eso quiere decir...? Eso quiere decir que se le va a caer el pelo. ¿Cómo? Que se va a quedar calvo. Pero... Calvo como una puta bombilla. Pero, no sé, algo se podrá hacer, ¿no? Sí, sí, bien. Ha 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 ha
Toma, muchacho, esta fotografía. Y cuando no te quede ni un pelo, la miras un ratito y te entra la nostalgia. Perdona, el siguiente. Uno no rechaza un billete premiado de la 11, ¿verdad? No, claro que no. Pues hagamos una cosa. Emborráchame y yo te haré pasar la mejor noche de tu vida. Beso negro, beso blanco, beso rosa. ¿Qué es el beso rosa? Luego te lo enseño. Tu vida es normal. Tu trabajo es normal. Tu sueldo es normal. No te contraté para que tuvieras sentimientos. Una guerrilla paradójica y singular. ¿He encontrado tú algún otro mejor? ¿Con suficientes bienes para mantenerte a ti y tus futuros descendientes? Si es así, invítale a participar. Pero... ¿Tienes otro mejor? Invítalo. No tengo nada más que decir.